Bien, jóvenes, siguiendo con el cronograma, hoy día vamos a resolver ejercicios de los temas relaciones métricas, todo lo relacionado a relaciones métricas, en el triángulo rectángulo, en el oblicuángulo, en la circunferencia y en el cuadrilátero. Luego prisma, clase de prisma, tronco, prisma oblicuo y tronco de prisma oblicuo. Ya, vamos a empezar a ver, jóvenes. Pregunta 1. En el gráfico que ustedes ven ahí, P es punto de tangencia y preguntan, indique la relación entre alfa, beta y teta. Para empezar, vamos a aplicar relaciones métricas en la circunferencia. Empezando por aquí, fíjense. Voy a aplicar el teorema de la tangente y secante. A esta tangente que va de A hasta P, vamos a llamarle pues X. AP es una tangente y de A hasta C es una secante entera. Entonces, vamos a colocar aquí M a esta longitud. Y a toda esta longitud le vamos a llamar B. Ahí está. Entonces vamos a resolverlo. Relaciones métricas en la circunferencia. Teorema de la tangente y secante. X elevado al cuadrado es igual a m, la parte externa, multiplicado por toda la secante, que es b, tal como lo tienen ahí. ¿Ya? Y ahora, relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Veamos ese triángulo rectángulo ABC. Vamos a llamar Y a la longitud de este cateto. Entonces vamos a concentrarnos en este triángulo rectángulo. Nada más. Entonces, en ese triángulo rectángulo diremos que cateto cuadrado, o sea, y elevado al cuadrado, es igual a la proyección m multiplicado por la hipotenusa. Ustedes observen esas dos relaciones, podemos decir así.
igualando, se nota que X es igual a Y. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, ubícate en el triángulo rectángulo ABC. El ángulo que estoy mencionando a continuación, que es adyacente a alfa, también vale beta. Este también es beta, mira. Este ángulo es la misma que esta. Porque hay una altura que se ha trazado. Porque el que está acá vale 90 menos beta y este es su complemento. Ahí está. Ahora bien, se ha formado o se ha determinado, mejor dicho, este triángulo que es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque X es igual a Y. Entonces, ese triángulo PAB es isósceles. Quiere decir que acá hay un ángulo beta con alfa. Entonces, aquí habrá un ángulo beta más alfa. Ahí está. Y finalmente, veamos un boomerang. Ahí tenemos el boomerang. Ese angulito en el exterior, que es 90, podemos determinar la relación existente entre ellos. Sumemos. Teta más beta más alfa. Otra vez alfa. Todos ellos te va a dar 90 grados. O sea, la respuesta sería teta más beta más 2 alfa. Acá mismo lo podemos hacer rápidamente. Y esa es la clave, jóvenes. Nada más. Bien, muchachos. Vamos a ver ahora la pregunta número 2. Ahí está. Por un punto P exterior a una circunferencia, se trazan las tangentes PA y PB, tal que el ángulo APB mide 90 grados. Ya, veamos a ver. ¿Ya? Ajá, muy bien. Muy bien, Yair. Esa es la clave, perfecto. Mire, vamos a dibujar a una circunferencia, pero solamente necesitamos una parte nada más. Ahí está. Entonces, vamos a ubicar un punto P exterior para finalmente trazar las dos tangentes
que dice que están formando 90 grados. Ahí está. Este ángulo es de 90. Esto que está acá es el centro y ese es el radio. El punto P está ubicado aquí. Los puntos de tangencia están indicados ahí, exactamente. Y ese angulito de 90, APB. Ya. Dice que en el arco menor AB, se refiere a ese arco que ustedes aprecian, se ubica el punto Q, que dista 3 metros de PA y 6 metros de PB. El punto Q, supongamos que esté por acá. La distancia de Q a PA mide 3 metros. Y de Q a PB 6 metros. Entonces colocamos aquí 3. Y el otro va a ser 6. Muy bien. Y calcule el radio. Ya. De hecho, la idea es formar un cuadrado, ¿no? Se forma el cuadrado como una referencia. Ahí está. Y entonces, ¿cómo trabajamos con esas distancias 3 y 6? Uno al centro con Q. Prolongo esa línea que mide 6. Y formo un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, voy a resolver el problema. Supongamos que R sea el radio. Este pedacito sea 3. Y esto, ustedes ya saben que es R menos 3. ¿Cierto? Porque como el centro es O, OA es R. Le quitas 3, ya tienes R menos 3. Ustedes saben también que OB es R. A R le quita 6. Esto te va a salir R menos 6. Ahí está. Entonces, ustedes ya no necesitan usar Pitágoras, ¿no? Porque de R menos 6 a R menos 3 ha aumentado 3. Y de R menos 3 a R ha aumentado 3. ¿Qué significa eso? Significa que es un triángulo notable de 37-53, el 3-4-5. Como la razón es 3, porque ha aumentado 3, es como a la hipotenusa multiplicarle por 3. Si la hipotenusa es 5, entonces el radio va a tener que ser 15. El otro le quitas 3 y te queda 12, se está cumpliendo. Y al otro le quitas 6 y te va a quedar 9. Por lo tanto, la respuesta es 15. Bien, vamos con la número 3.
Ya, vamos a darle, vamos a realizar el dibujo. Tenemos una semicircunferencia. Tengo la clave, muy bien, Yair. Bien, bien. En la semicircunferencia APB, cuyo diámetro es AB. Entonces vamos a indicar al centro. Para luego dibujar la semicircunferencia. Por ahí creo que es. A ver, vamos a ver. Ya, ahí lo dejamos. Dibujemos ahora el diámetro. En este caso, el diámetro es AB. Ahí está. Y el punto P, más al final, fíjense, dice que la medida de AP, del arco AP, es mayor que la medida del arco PB. Entonces, el punto P se debe encontrar por acá. Ya por ahí debe estar. Ahora dice, se trazan las perpendiculares BN y AT a la tangente trazada por P. Tracemos una tangente. Ya, ahí lo tenemos. Justo en P. Y hay que trazar dos perpendiculares. Esta es una de ellas trazada desde A. Y la otra trazada desde B. Esas perpendiculares son BN y AT. Listo. Pues ahora calcule AP sabiendo que AM A ver, BN y AT, ¿no? Allá. La prolongación de AT corta la prolongación de BP. Vamos a prolongar BP. Uy. A la justa. Ahí está. Con la prolongación de AT. ¿Dónde se están cortando? En M. Ya, muy bien, ahí. Tenemos en M. Te dan como dato a M que mide A y BN que mide B. Ahí está. Y hay que calcular cuánto vale AP. Ya, listo, jóvenes. Acá hay un ángulo recto. Eso de antemano. Acá también es recto. ¿Ya?
Sabemos que el centro es el punto medio del diámetro. ¿Y eso qué quiere decir? Que si uno el centro con P, este recto, porque P es punto de tangencia. Esta figurita que ustedes ven acá es un trapecio rectángulo donde ese radio perpendicular en P es la base media. Eso implica que P debe ser punto medio de TN. ¿Estamos de acuerdo? Punto medio. Ah, ya, interesante. Ya. Ya, porque es un trapecio rectángulo. Y chequea bien acá. Acá hay un par de triángulos congruentes. Miren bien ahí. ¿Por qué, profe? Tienen el mismo ángulo agudo. Para empezar, son triángulos rectángulos. Eso de hecho ya. Y tiene un ángulo agudo igual. Miren P, puesto por el vértice. Y tiene un cateto adyacente a teta igual. Entonces son congruentes. Por ala, ahí se nota que es ala. Teta, A, palito L y el recto A, ala. Entonces, este otro segmentito por congruencia debe ser igual a B. Ahí está B. Listo. Entonces, tengo que saber cuánto mide esta parte para aplicarle relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Eso obviamente vale A menos B. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, resolviendo, en el triángulo rectángulo APM, aplicamos relaciones métricas. ¿Cuál de ellas? El cuadrado del cateto. ¿Quién es el cateto? X. Lo elevas al cuadrado. Eso es igual a la proyección que es A menos B, multiplicado por toda la hipotenusa que es A. Ahí está. Y entonces X te va a salir raíz cuadrada de A multiplicado por A menos B. Y esa es la respuesta. Muy bien. Seguimos con el problema número 4, ¿ya? Vamos a ver. Dice, en el triángulo ABC recto en B, se traza la altura BH y además se trazan HM y HN perpendiculares a AB y BC. Considerando M, el punto ubicado en el cateto AB, y N ubicado en el cateto BC. Tienes como dato el producto de AM, CN y AC. Vamos a colocar letritas
para poderlo trabajar. No es que estamos en relaciones métricas y todo lo que sea relaciones métricas es planteamiento de relaciones, ecuaciones. En algunos casos va a ser cuadrática, pero es muy sencillo, no tan complicado. Z me representa la hipotenusa. X es AM. Y es MC. Tenemos como dato. Muy bien. Ajá, esa es la clave. Perfecto. Dato. X por Y por Z te da 64. ¿Ya? Y hay que calcular MN. Jóvenes, ustedes saben que ahí hay un rectángulo en el medio. MBNH. Decir que te pidan MN es lo mismo que te pidan la altura BH. Es lo mismo. Entonces voy a poner acá. Piden BH. ¿Está bien? Es lo mismo. Le vamos a llamar H minúscula a lo que te están pidiendo. Ya. Entonces vamos a usar relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Para ello ubicamos, normalmente colocamos nosotros CA. Pero obviamente hay muchas relaciones métricas que conocemos, pero hay que especificar cuál de ellos es el que hay que trazar. Perdón, hay que aplicar. Mira el triángulo rectángulo que ves acá. En ese triángulo rectángulo la hipotenusa es C y una proyección es X. Entonces aprovecho y le voy a poner M. Y en el otro triángulo rectángulo que está al costado, tengo lo mismo. Hipotenusa A, proyección Y, y le voy a llamar N a este segmento. Entonces mira lo que voy a hacer. En el triángulo AHB, aplico el cuadrado del cateto. En este caso, M es el cuadrado del cateto. M elevado al cuadrado es igual a la proyección X multiplicado por su hipotenusa C. ¿Sí? Cuadrado del cateto. M cuadrado es X por C. En el siguiente triángulo, estamos hablando del BHC. El cuadrado del cateto N es igual a la proyección Y multiplicado por la hipotenusa A. ¿Está bien? Acá, en este costadito, voy a poner una observación. ¿Qué hay que observar? Que la altura H al cuadrado para el triángulo grandote es igual al producto de proyecciones, M por L. Entonces, ¿qué me conviene aquí, en estas dos relaciones que encontré? Me conviene multiplicar. ¿Ya? Multiplicar. Ya. Multiplica entonces. Al multiplicar vas a tener M por N
todo elevado al cuadrado. Y al otro lado, ¿qué vas a tener? X por Y por C por A. Muy bien. Pero en esa misma observación también se tiene lo siguiente. En el triángulo rectángulo grandote, apliquen producto de catetos. C por A igual hipotenusa Z multiplicado por su altura H. Eso también se cumple. ¿Ya? Entonces vamos aquí a reemplazar. Ahí está. MN, ahí arriba lo dice, es H cuadrado. Pero luego se está elevado al cuadrado. Entonces tendríamos H a la cuarta. Eso es igual a X por Y por C por A. Pero la observación que está a la izquierda, C por A es Z por H. Por teoría de exponentes se simplifica un H y te queda H cubo. Igual a X por Y por Z, cuyo dato es 64. O sea, H vale 4. Ese es el resultado del ejercicio. Bien, seguimos. Vamos con la número 5. Ahí lo tenemos. En el cuadrilátero ABCD, cuyas diagonales son perpendiculares. Además, tienes como dato el ángulo BCD de 90. Muy bien, y ahí está que la rompes. Muy bien, ahí está. Además dice que el ángulo BCD de 90. ¿Está bien? Así dice, es de 90. ¿Qué más tenemos ahí? Dice que BD es lo mismo que AD. Si BD es lo mismo que AD, estamos ante un triángulo isósceles. Ese triángulo es isósceles. Te piden que calcules AB entre BC. ¿Cuál es la relación de AB entre BC? Ya, muy bien. Para empezar, ubícate en ese triángulo isósceles. Obviamente, si tienes un triángulo isósceles, lo menos que hay que hacer es trazar la altura relativa a la base. Y la altura se traza desde D, de ese triángulo isósceles. Ahí está. Y debe caer en el punto medio. Supongamos que M sea punto medio. Si es punto medio, podemos llamarle un A. Y al otro también llamémosle A. Con eso ya se justifica que es isósceles y que hemos trazado la altura relativa a la base. ¿Está bien? Ya, muy bien. Pero ustedes saben perfectamente de que esa altura también es bisectriz, mediana, mediatriz. Pero quiero que se ubiquen en esta corbatita. Si yo hago
que este ángulo sea teta. ¿Está bien? Teta. Entonces, eso quiere decir, por la corbatita, este también es teta, pues. ¿Sí o no? Claro, es cierto que es teta. Ya, muy bien. Ya, hasta ahí todo ok. Ahora, a BC le voy a llamar B. Y ahora vas a decir lo siguiente acá. Lo que te están pidiendo es AB, o sea, 2A, dividido sobre BC, que vale 2. Eso es lo que te están pidiendo. Ahora, ¿cómo lo encontramos? ¿No? Ya. Muy bien. Entonces, miren lo que sucede acá. Aquí hay un cuadrilátero inscriptible. Se queda bien. Lo vamos a poner acá en la resolución. Hemos trabajado en el triángulo ABD. Isósceles. AM igual a MB igual a A. Ya, eso hemos trabajado. Pero también ese cuadrilátero MBCD es inscriptible. Porque el ángulo M es 90 y el opuesto C es 90. Y solamente está trazado una diagonal, la BD. Ahora tracemos la otra diagonal, de M hasta C. Por lo tanto, como este es un cuadrilátero inscriptible, debe cumplir el rebote. Y el rebote se da en una corbatita. Miren eso. Ah, choca, rebota. Ese vale T. Ahí está. ¿Ya? O cuadrilátero inscriptible. Muy bien. Ahora, ustedes deben recordar esta propiedad, la propiedad de las antiparalelas. ¿Sí o no? Entonces, esta propiedad de las antiparalelas se usa en semejanza, relaciones métricas, rectas y planos, en fin, tiene múltiples, hasta en áreas. Recuerden esto, una mnemotecnia, recordatorio. ¿Ya? Ahí está. ¿Para qué? Para que luego me des una respuesta, pues, ¿no? Acá. Date cuenta que hay un triángulo con esas características. Recordando, x cuadrado es igual a a por b. Es cierto. Profe, ¿dónde hay eso? Mire este triángulo. Ahí está. Ya. Pero eso lo vamos a ver acá, pues. ¿Eh? Mira. Mire este triángulo rectángulo. Ese es. Igualito. Ay, ay. Entonces, en el triángulo ABC, ¿ya? Antiparalela, así se le conoce, antiparalela.
Ahora, ¿quién es X para hacer la comparación? Es X y B, mira. A es B, claro. Entonces sería B elevado al cuadrado es igual al producto de A por todo. Todo valdría 2. Sacando raíz, B equivale a multiplicado por la raíz de 2. Muy bien, entonces lo que piden es, piden 2A entre B. Y B lo puedo reemplazar como A raíz de 2. Listo. Y el resultado se va el A, racionalizas, muy bien, te sale raíz de 2. Esa es la respuesta, mejor. Muy bien, sigamos a ver con el problema 6. Ahí está. Este problema utiliza a un teorema. Ese teorema de la relación hermética es muy, pero muy conocido. Teorema de Stewart. Ya, teorema de Stewart. Ahora, lo podemos dibujar acá, a ver, teorema de Stewart, ¿no? Recordando. Muy bien, dice que sale la A, muy bien, ahí está. Ahí está. ¿En qué consiste este teorema? En relacionar una Sebiana con los lados que forman el vértice donde se traza dicha Sebiana y con los segmentos que determina en el tercer lado. Y acá se coloca normalmente M. N. Ahí está. ¿Ya? ¿Y cuál es el teorema, profe? Ya. Teorema de Stewart. Es X cuadrado multiplicado por el lado donde cae, en este caso B, es igual a C cuadrado multiplicado por N, el segmento cruzado, más el cuadrado de A multiplicado por el segmento cruzado M, menos el producto de los segmentos de la base. B por M por M. Ahí es. Es A cuadrado por M menos, a ver, que recalcar aquí, es de más. Ahí está. Es X cuadrado por B, C cuadrado por N más A cuadrado por M menos B por M por M. Ya. Y entonces vamos al detalle. Dice, en cuadrilátero, los lados miden, AB mide 2. BC 12.
CD9. Y la diagonal BD mide 6. Ahí está. Muy bien. El ángulo BDC, este que está acá, vale lo mismo que la suma del BAD con ADB. Le tenemos que poner alguna letra para identificarlo, ¿ya? Alfa que sea A y beta que sea el ángulo D. Entonces, cuando te dan ese dato, que el ángulo BDC es la suma de BAD con ADB, ya pues ya tiene la suma, ¿no? Y la suma va a ser alfa con beta. Ahí está. ¿Qué piden acá? Calcule AD. X. Listo. Ya, ¿cómo voy a resolver ese problema? Para empezar, quiero que veas este triángulo. Voy a construir un triángulo semejante a ese que está ahí. ¿Pero qué caso voy a usar? ¿El primer caso de ángulos iguales? No, el segundo caso. Significa que voy a construir un triángulo que tenga un ángulo igual, nada más. Y los lados proporcionales. Para eso, mira lo que voy a hacer. Prolongo de B. Una distancia de 3. Sí. Ahora, ¿por qué busco de 3? Por esta razón. Sabemos por ángulo exterior que ese ángulo proviene de alfa más beta. Ah, ya. Entonces sería alfa más beta. Este. ¿Y por qué tiene que ser 3? Porque mira, 6 y 9 formando alfa más beta. 6 es 3 por 2, o 2 por 3, 2 por 3, y 9, 3 por 3. Se repite el 3. Ojo, 2 y 3, múltiplo, ahí está. Exacto. Entonces luego une esto con esto. Le pones una letra. E. Y lo pintas. Solamente para apreciar la semejanza. Mira. Ese par de triángulos son semejantes. El triángulo A y B. Semejante al triángulo EDC. Te dirán, ¿por qué? Porque tienen el mismo ángulo alfa más beta y los lados son proporcionales. Mira, 3, 2, ¿y el otro qué tiene? Sácale tercia, 2 y 3, ¿ves? Son proporcionales. Entonces la constante es, ¿cuánto es? Es 3, porque date cuenta, ¿no? 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. Acá es 12. Acá tiene que ser 4, porque 4 por 3 es 12. Ya tengo este valor que vale 4. Y entonces ya salió el problema. Vamos a pintar el triangulito, mira. En ese triángulo vas a tener que aplicar teorema de Stewart. ¿Ya? Haciendo una comparación. Muy bien. Entonces, a ver, hagámoslo. Para terminar, chequea. Triángulo
Celeste, EAD. Stewart. Empezamos. A ver, vamos, Stewart. Arriba dice x cuadrado por b, en este caso 2 es 2, 2, 2, 2. La sevillana es AB. La sevillana es AB. Inclusive lo voy a cambiar de color. La sevillana es de color rojo. Guíate de ahí, nada más. Ahí está, ¿ves? Igualito. Esto es lo que voy a emplear acá también. Ya, de nuevo. 2 al cuadrado. Multiplicado por ese lado donde cae. El lado vale 9, 3 y 6 de 9. Es igual a C cuadrado por N, o sea, 4 al cuadrado, multiplicado por 6. Más, ¿quién sigue? X cuadrado por 3. Menos el producto de 3 por 6 por 9. 3 por 6 por 9. Ahí está. Ese es Stewart en el triangulito EAD. Ya esto ya es solamente operativo, ¿no? A ver, 30 y, ¿hay cuánto? 36. 16.96. Más 3x cuadrado menos 18 por 9, creo, si no me equivoco, es 162, ¿no? A ver, 18, 9, sí, 162. Ya, ¿cuánto saldría ahí? A ver. Muy bien, raíz de 34. Perfecto, joven, ahí está. Raíz de 34. Esa es la respuesta de la tesis. Muy bien, vamos con la pregunta 7. Esto vino en el examen de la UNI. Estamos hablando, a ver, un par de años, 3 años creo. ¿Ya? ¿Cómo es esto, profe? Bueno. Si recuerdo exactamente ese año en que vino esa pregunta. Ajá, muy bien, ahí. Mira, dibujas una circunferencia. Ahí lo dice, ¿eh? Luego tenemos un trapezoide ABCD inscrito, o sea, un cuadrilátero inscrito de centro O. De centro O. Ahí está. Te dan la diagonal AC17, BD15. Calcula el segmento que une el centro de la circunferencia y el punto medio de la diagonal menor del trapezoide, sabiendo que AC es diámetro. Entonces lo que tienes que hacer es trazar el diámetro, ¿no? Y tienes que colocarle AC. Ahí está. ¿Listo? Ya. Hace el diámetro y es diagonal, ¿cierto? Entonces, tú dirás, bueno, acá está. Este es el punto B. ¿Y dónde estaría el C? Por acá.
veces. ¿Ya? Entonces dices AC 17 y BD 15. AC es el radio. Perdón, diámetro. El radio es igual a 17 medios, ¿no? Ya. Entonces, lo que hay que hacer acá trazar esta diagonal. ¿Está bien? BD vale 15. Y me dicen el segmento que une el centro y el punto medio de la diagonal menor. La diagonal menor es 15. Para tener el punto medio basta con trazar una perpendicular, nada más. Propiedad, estos son iguales. Como BD vale 15, entonces el otro vale 15 medios. Aquí te piden esta distancia. ¿Cierto? Traza solamente el radio. Qué fácil, ¿eh? Ese radio vale 17 medios. Pitagorazo. Pero todos conocemos ese triángulo pitagórico, ¿no? Hipotenusa 17, cateto 8 y cateto 15. Como ves, haz la comparación, X es la mitad de 8. Por lo tanto, equivale a 4. ¿Está bien? Siguiente problema. El lado AC de un triángulo ABC mide 8. Acá, a ver, colocamos. Ajá, muy bien, joven. Ahí está. Y ahí. A ver. AC vale 8. Ahí está. Se traza la bisectriz BR. Y desde A, una perpendicular AE a BR. A ver. Ahí está. La perpendicular AE a BR. Muy bien. Ahí está, en el dato hay S cuadrado, entonces hay que trazar sí o sí S para relacionar, obviamente. Muy bien. Calcule EF si este es paralelo a BC y F se ubica en AC. ¿Dónde está F? Es el problema, ¿no? ¿Dónde está F?
F se encuentra en AC, de tal manera que cuando traces EF, debe ser paralelo a BC. Ah, pues entonces así, mira. Más o menos por ahí, ¿sí? A ver. Ya. Ahí está. A ver, piden, obviamente piden, el valor de EF. Estamos, piden EF. Y EF, acá, es paralelo con BC. Eso no hay que olvidarse. Muy bien. Y la llamamos la X, pues, ¿qué te parece? Ese es el valor que quiero calcular. ¿Ya? Y tienes un dato. Ya tienes un dato. El dato es AE cuadrado, que hay que ubicarlo con una letrita, por ejemplo, que sea B. No, N, vamos a poner N. Ya. Entonces en el dato dice AE cuadrado, o sea, N cuadrado, más S cuadrado, que le voy a llamar a una M de mamá. Acá está. Y eso lo voy a colocar aquí. Acá tengo entonces M cuadrado. Y eso es igual a 40. Ese es dato del problema. ¿Estamos? Ya, muy bien. Profe, ¿qué hacemos ahí? Ya. Acá voy a usar un teorema que se llama teorema de la mediana en relaciones métricas. Acá arriba le voy a hacer un pequeño repaso de dicho teorema. A esa mediana la vamos a llamar M. Los lados C A y B. Ya está. Profe, ¿cuál es el teorema? Aquí va, mira. Teorema de la mediana. Ahí está. Es así. C cuadrado más A cuadrado es igual al doble de la mediana al cuadrado más la mitad del tercer lado B elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Y dónde está ese triángulo para poder emplear el teorema? Hay que hacer un artificio. No muy difícil, sencillo nomás. Esta línea prolonga. Ustedes saben por teoría que el valor de esa prolongación también es N. ¿Está bien? Es N. Pero hace un momento quedamos en que EF es paralela a BC. Y
Voy a pintar este triangulito, mira, joven. ¿Vistes? EF vendría a ser base media. Este puntito vamos a ponerle a ver un punto G. Mire ese triángulo AGC. EF es base media. Entonces GC valdría eso, 2X. Acá está, 2X. Este 2X. Ah, ahí está, pues. Ya está. Y ahora ya salió. En ese triangulito aplicas el teorema a la mediana. ¿Dónde? Que está pintado de verde, AGC. Decimos, teorema de la mediana. ¿Ya? Está todito para poder aplicar. Pero ojo, no te olvides que este lado es 2n. ¿Ya? Ya, apliquemos a ver, vamos. Sería los lados laterales que están adyacentes a m, que es la mediana. Sería pues 2m elevado al cuadrado. A eso le voy a sumar 8 elevado al cuadrado. Y eso es igual al doble de la mediana al cuadrado. Más la mitad del tercer lado al cuadrado. O sea, ¿quién es el tercer lado? 2n. Y todo esto elevado al cuadrado. Y todo eso dividido entre 2. Nada más. Entonces, desarrollando, sería 4, 2. A ver, 4, ¿no? 2. Ah, perdón, 2X es acá, joven. 2X. Claro, que 2X es. 2X cuadrado más 8 cuadrado es el doble de M cuadrado más la mitad de 2M cuadrado. Ya, de ahí nomás ya sale. Entonces seguimos. A ver, 4X cuadrado. Más 64. Y ahí te queda 2m cuadrado más 2n cuadrado. Ponle 2 y ese m cuadrado más n cuadrado es 40. Listo, y ahí ya te sale. Ya te sale. Listo, joven. ¿Cuánto sale? 80, 16, entre 4, 4 sale 2. Justo sale 2, exactito. Ahí está.
Ya, vamos con la pregunta 9. En la figura QMTS es un cuadrado y PQ es 2, PT cuadrado más 2MT cuadrado 52, calcule la longitud del radio. Ya, mira, hagamos lo siguiente acá. Claro, muy bien, esa es la clave. Exacto. Miren, joven, si PQ vale 2 y siendo PQ diámetro, este sería 1 y el otro sería 1. ¿Vamos? Ya. Esta línea que estoy trazando es el radio. ¿Ya? Es el radio. Lo voy a llamar R. R. Aparece como dato PT. Tracemos entonces PT. Llamémosle pues una letrita, ¿no? Ponte que sea, a ver, qué sé yo, ahí ponle un B, ¿está bien? Un B. PT. Luego aparece MT. Como es un cuadrado, le llamo lado A. Acá es lado A. Y podemos hacer esto, mira. Traza QT y QT diagonal del cuadrado, que vale A raíz de 2. Ahí está. Entonces, mire ese triángulo que estoy pintando. R, o sea, TO es mediana. Sí, sí, es mediana. Entonces voy a aplicar el teorema de la mediana. Ahí está. Tengo todo para aplicar el teorema de la mediana. Y si no lo recuerdas, un pequeño repasito acá, ahí está. Es el teorema de la mediana arriba. C cuadrado más A cuadrado es igual a 2M cuadrado más la mitad de B cuadrado. Entonces aquí hago lo mismo. Pero no me tengo que olvidar del dato. ¿Qué dice el dato? PT cuadrado, o sea, B elevado al cuadrado más el doble de MT cuadrado. MT es A, A elevado al cuadrado. Eso es igual a 52, según dato del problema. Ya ese es dato, lo dejo ahí. Donde voy a aplicar el teorema de la mediana es en el triangulito PTQ. ¿Ya? Ahí, 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 ahí. Teorema de la mediana. Empecemos. Los laterales a la mediana R es B. B al cuadrado. Más A raíz de 2 al cuadrado. Eso es igual al doble de la mediana al cuadrado. La mediana es R, mayúscula, por supuesto. Elevado al cuadrado. A eso se suma la mitad del tercer lado 2 elevado al cuadrado. Ya, 2 al cuadrado, 4 de frente, ¿no? Entre 2. Listo.
La primera parte vale 52. Mira el dato. Reemplázalo nomás. Y te queda 2R cuadrado más 2. 50, 25. Tú me mueres. Sale 5. Y esa es la respuesta. Muy bien, vamos a la pregunta 10. Ahí está. Examen de admisión de la uni. Dice, se tiene una circunferencia C, ahí lo tiene, cuyo diámetro es CD. Ya está el trazado del diámetro. Centro O. Ahí está el centro. ¿Ya? Muy bien, sale la A. Ahí vamos a ver, muy bien, creo que sí. Ahora, muy bien, Jay. Ahora. Y sobre su prolongación, estamos hablando de la cuerda AB, ¿eh? La segunda parte de la cuerda AB, perpendicular de diámetro, y su prolongación se ubica en el punto P, desde el cual se traza hacia la circunferencia el segmento de tangente, ¿ya? Que es, ya vamos a ponerle una letrita a este puntito de tangencia, es un segmento nada más. No dice el punto T, pero estoy poniendo T. Pero esa longitud de P hasta T, segmento de tangente mide A. Y AC mide B. Ahí está. Calcular PC. ¿Cuánto vale PC? Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué voy a usar? Ya, mira. Primero, como hay una tangente, esto es tangente. O sea, desde P, tracé la tangente PT. Y también hay una secante. Mira la secante. La secante es PBA. Mira la secante. PBA. Entonces voy a aplicar el teorema de la tangente y secante. Siempre pinto esta parte para determinar la parte exterior. Por eso estoy colocando aquí la secante total. Todo esto es la secante total. Y esta es la parte externa. Y le vamos a poner un nombrecito. M y M. Ahí está. Y entonces se puede emplear la tangente al cuadrado. Vamos a ponerle por acá la resolución.
¿Ya? Relaciones métricas en la circunferencia. La tangente A elevado al cuadrado es igual a la secante total N multiplicado por la parte externa M. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien. Ustedes dirán, ¿y ahora? Ya. Les voy a hacer recordar acá un teorema, llamada teorema de Stewart en el isósceles. Entonces, es un caso particular. Y encima con una sevillana exterior. También hay sevillana interior, por si acaso. Estamos repasando acá. Tenemos el isósceles, cuyo lado le voy a llamar L. Ahí está. Y hay que tener en cuenta toda esta longitud, que siempre se la ha llamado N, inclusive en clase, en teoría, y la prolongación M. La prolongación nomás, ¿ya? ¿Y qué consiste el teorema? De relacionar la sevillana exterior que se traza del vértice opuesto a la base, esta que está. Voy a llamarle X a esa sevillana exterior. Ahí está. ¿Está bien? Ahí está. Profe, ¿qué se cumple? Muy bien, vamos a hacer lo que se cumpla, ¿ya? Pero antes, una pintadita, una churada. Decimos así, x elevado al cuadrado es igual a L al cuadrado más el producto de M por L. Se llama Stewart aplicado a un isósceles. En este caso es la sevillana exterior. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si fuera interior sería pues negativo. ¿Ya, profe? Entonces, ¿cómo lo aplicamos? ¿Dónde está el triángulo? Ya, entonces no te desesperes. Mira acá. Trazamos CB. Por obvia razón, yo creo que no necesito explicarle mucho. Ese triángulo es isósceles. No es que esta es una mediatriz del diámetro. Está bien, mediatrices. Entonces, ¿qué puedo decir? Que AC es lo mismo que BC. Ahí está. Ahí está el isósceles. Ahí está el isósceles. ABC. Entonces, en el triángulo ABC aplicamos Stewart. ¿Cómo es eso? X elevado al cuadrado es igual a B cuadrado más M por N. Pero M por N ya tengo ahí A cuadrado. ¿Cierto? Entonces tendría X cuadrado igual a B cuadrado más A cuadrado. ¿Listo, jóvenes? De ahí sale X. Le saca la raíz a esa suma de cuadrado, ¿cierto? Sería A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Listo, ahí está la respuesta. Examen de la uni para 3 minutos nomás.
Bueno, cuando era presencial, ¿no? 3 minutos en promedio, de 3 a 5 minutos se tiene que resolver un problema de geometría, ¿no? Cuando era presencial venían 13 preguntas de geometría, por si acaso. Siempre ha venido más. 13 preguntas de álgebra. Entre álgebra y geometría hay 26. Te quedan 14 entre trigo y aritmética. Geo pesa más, por supuesto. Así es. ¿Ya? Sigamos con la 11. Ajá, vamos a entrar a prima, jóvenes. Ahí está. Veamos. Un prisma regular. ¿Cuándo se llama un prisma regular? Cuando la base sea un polígono regular. El prisma regular tiene bases congruentes y paralelas. ¿Ya? Congruentes y paralelas. Las aristas laterales, tales como BE, AD y CF, son perpendiculares a las bases. Y las caras laterales son regiones rectangulares. Entonces, como es un prisma regular, la base es un polígono regular. Y como es triángulo, entonces es un triángulo equilátero. ¿Ya? Y acá nos están indicando que se encuentra el baricentro. Ahí acá me están dando respuesta en el chat. Muy bien, ¿eh? Ahí está. Muy bien, joven. Ahí está. Ahí tenemos el baricentro del triángulo ABC, es G, fíjense la parte de arriba, ¿ya? Ya. ¿Qué más hay ahí? Dice, si el área de la región triangular equilátera DCF, ah no, DGF, sorry, DGF, muy bien. Entonces, vamos a pintar esa región DGF. Esa región que está pintada es un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Donde vamos a suponer que L es su lado. ¿Está bien? Ahí dice como dato que es triángulo equilátero, por si acaso. Y ahí está. ¿Ya? Ya. G es el baricentro del triángulo ABC y el triángulo equilátero DGF. Su área vale 9 raíz de 3. ¿Ya? Entonces, vamos a la resolución. A ver. Área del DGF es igual a 9 multiplicado por la raíz de 3. Pero el área del DGF es el área de un equilátero. ¿Ya? Sería lado al cuadrado con la raíz de 3 sobre 4. Y eso lo tengo que igualar, obviamente, a 9 raíz de 3. Y ahí al ojo me sale L, que vale 6. Muy bien, ya tengo L. L vendría a ser la arista básica. Te piden que calcules el volumen del prisma. Repasando. Volumen de un prisma. Ojo, volumen de un prisma. ¿Ya? Es área
Voy a ponerla así nomás. A de la base, que es área de la base, por H, que es la altura. Ya, como tengo L, L ya lo tengo, y tú sabes que la base es un equilátero, ya no tengo problemas con quién, con la base, ya tengo su área. Inclusive sale lo mismo, 9 raíz de 3, porque es el mismo, fíjate. Son congruentes, la base verde con el triángulo morado son equiláteros del lado L. El único problema es calcular la altura del primo. Ya, entonces, lo vamos a calcular. Para eso se necesita del baricentro proyectar hacia abajo en forma perpendicular, por supuesto también al baricentro de abajo. ¿Ya? Entonces, desde E, trázale pues una alturita en la base. Y acá tenemos perpendicular y perpendicular. Ahí está. Pero esa altura, la que quiero calcular H, lo vas a obtener con el teorema de las tres perpendiculares. La primera H, la segunda aquí abajo, y esta es la tercera. Listo. Entonces, todo el problema está desarrollado en ese triángulo amarillo. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos que L vale 6. Ya, con eso sale todo. 3 vendría a ser esta. El otro también vendría a ser 3. ¿Diste cuenta o no? Claro. ¿Y sabes cuánto vale en el triángulo moradito? Esta alturita del moradito es 3 raíz de 3. Ahí está. En la base, la altura EH, tú sabes que vale 3 raíz de 3 también, que es congruente con el otro, pero este punto G asterisco es el baricentro de la base inferior. La relación es de 2 a 1. Entonces, como esto vale 3 raíz de 3 y este es de 2 a 1, entonces G asterisco H vale raíz de 3, nada más. Ahí está. Ya pues, entonces ya tengo en triángulo amarillo, ya puedo calcular H. Mira, ¿ya? Triángulo G asterisco H. Pitagorazo nomás, sale H. ¿Cuánto sale? 27 menos 3, 24. 2 raíz de 6. ¿Está bien? 2 raíz de 6. Muy bien, Pitagorazo raíz de 6. Ya tengo ya el volumen del primo. Entonces, volumen, área de la base. Joven, el área de la base es la misma área de ese triángulo moradito. ¿Sí o no? 9 raíz de 3. Multiplicado por la altura que acaba de calcular, 2 raíz de 6. Muy bien, la respuesta es, 54 raíz de 2. Ahí está la solución.
Ya, vamos con el siguiente problemita, a ver. 12. En un prisma triangular recto, el área de una cara lateral es S. Supóngase que la cara lateral sea esta que está aquí. Ahí está. Y la distancia entre esta cara y la arista lateral opuesta. Ya, vamos a suponer que la arista lateral opuesta sea AB. ¿De acuerdo? AB obviamente es paralela con esa cara lateral pintada, paralelas. Ya, y dice, el área de una cara lateral es ese. Ah, entonces esta área que está acá tiene área S. Este es el área S. ¿Está bien? Ya, muy bien. Ya. Dice, la distancia entre esta cara y la arista lateral opuesta es D. Perfecto. Entonces, el volumen del prisma es. Vamos a la resolución. Ya. Ya sabemos cómo calcular el volumen del prisma. ¿Sí o no? Es área de la base por la altura. Jóvenes, esta es la base. Puede estar arriba, abajo, es indistinto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Mira, vamos a recordar un poco rectas y planos. Si yo tengo un plano y tengo una recta exterior, ¿cuándo una recta es paralela a un plano? Cuando por lo menos haya una recta, ¿está bien?, que sea paralela a la recta exterior. Si hay uno por lo menos, entonces paralela al plano. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ahora, ¿y cómo se halla la distancia de esa recta a este plano? Todos los puntos de la recta exterior están a igual distancia del plano verde. Toma cualquier punto de esa recta paralela al plano y esas perpendiculares son iguales. O sea, tú puedes tomar cualquier punto, no necesariamente del medio, ¿no? Puedes tomarlo de los extremos. Por ejemplo, acá, como es prima recto, este es perpendicular. Y dice que la distancia de la arista AB hacia esta cara S es D. Te voy a hacer una similitud acá, pues le trazo, en la base le trazo una perpendicular a ese plano. ¿Viste? ¿De acuerdo? ¿Ya? Es perpendicular al plano. Además, ¿por qué? Porque la cara lateral es un rectángulo. Entonces ya colocamos acá dicha distancia. D. Ya. Ahora, esta parte de acá no la conozco.
necesito mencionarlo con una letra. Para luego ubicar el área de la base. H viene a ser la altura del prisma, que también es la altura de esa cara S. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Decimos lo siguiente. Se observa que el área S es igual a B por H. ¿Sí o no? Y que el área de la base es un triangulito. ¿Y a qué es igual el área de ese triangulito? Es base por altura sobre 2. B por D sobre 2. Y ahora sí, vamos a calcular el volumen. El volumen es área de la base por la altura. El área de la base es BD entre 2. Todo esto lo multiplico por H. Mira las alternativas, hay que reemplazar BH por S. Acá tendrías entonces, ¿ya? BH por D entre 2. Listo. La respuesta. BHCS sería SD entre 2. Ya. Por si acaso, esto también se cumple para un prisma oblicuo. ¿Ya? También se cumple para un prisma oblicuo. ¿Por qué? En el prisma oblicuo, mira, en el prisma oblicuo, vas a usar la fórmula de la sección recta. ¿Cómo hallas el volumen de un prisma oblicuo? Área de la sección recta multiplicado por la arista lateral. Entonces, también se cumple. Si no te hubieran dicho prisma recto, hubieran dicho oblicuo, te hubieran dicho igual sale, igualito. ¿Ya? Hagan la prueba, jóvenes. Van a ver. Muy bien. Pero acá, lo que tú tienes que hacer es usar la sección recta. ¿Qué es la sección recta? La sección recta es un plano perpendicular a las aristas laterales. ¿Ya? Es a las aristas laterales. Entonces ahí vas a tener que usar. Su volumen es área de esa sección amarilla multiplicado por la arista lateral. Y te sale lo mismo. Sale lo mismo. Ya, vamos con la número 13. Ahí está. En un prisma cuadrangular regular,
A, B, C, D, E, F, G, H. Ahí está. Ustedes tienen ahí el prisma regular cuadrangular. O sea, la base es un cuadrado. Un cuadrado. ¿De acuerdo? El punto T es el baricentro del triángulo BGH. Dice, si el área de la región BGH es 8 raíz de 6 y la distancia entre las rectas BF y ET es igual a la longitud de FB, entonces el área de la superficie lateral del prisma es, ya, muy bien. Miren, voy a hacer un pequeño borrador acá para luego entenderlo esto. Ubícate en este rectángulo primeramente. Ahí está. Ya, muy bien. Miren, si ustedes trazan esta diagonal, simplemente has formado dos triángulos congruentes. Si a ti te dicen, por ejemplo, ubica el baricentro de ese triángulo. Tú al toque dices, ah, voy a usar dos medianas. Piensa en la diagonal. Ahí tienes una mediana ya. Y traza esta. Esta mediana. O puedes trazar la otra mediana. Y ahí ya tienes el baricentro que está acá. ¿Te das cuenta? Pero eso te va a ayudar siempre y cuando tengas un rectángulo. Claro. Muy bien, Yair. Esa es la respuesta. Profe, ¿dónde hay rectángulo? Aquí hay, mira. Chequea, por favor, acá. Ese es un rectángulo. Lo mismo que está acá. Igualito. Mira, acá está. ¿Ves? Entonces, esa es una idea para poder entender este problema. Porque tengo que ubicar T, que es el baricentro de ese triángulo BGH. ¿Ya? Entonces, se entiende de que voy a trazar AG y ¿quién más? B y H. Ahí está. Ya tengo el punto medio. Ya sabes dónde está el punto medio, ¿no? Mira. Esta es igual que esta. Y este es el punto medio. Ya. Ahora quiero el baricentro del triángulo BGH. ¿Está bien? Baricentro del triángulo BGH. Entonces, todo indica que tengo que hacerlo acá. Mira, chequea. Ahí. ¿Ya? Ahí. Entonces, trazo algo para ubicar el baricentro. Mira. Ahí está. Punto medio. Y T es el baricentro. Acá está T. Lo voy a ubicar. Este es T. ¿El baricentro de quién? De esa región. Ya está. Nada más. Listo. Ya. Ahora, T
Tienes como dato el área de la región triangular BGH, que vale 8 raíz de 6. Ya. Mira, nota de que la región ABGH es un rectángulo, no te olvides. Aquí es 90. ¿Está bien? Listo, profe. Ya, vamos a la resolución ahora. Ahí está. ¿Qué decimos al respecto? ¿Qué decimos? Ya sabemos que esa área vale 8 raíces. Eso lo hacemos después. Seguimos leyendo. La distancia entre las rectas BF y ET es igual a la longitud de FB. Mira. ¿Dónde está ET? Acá está, mira. Ahí estoy trazando ET. Ya, muy bien, ahí está ET. Perfecto. ¿Dónde está BF? BF está acá, mira. ¿Qué observas? Las rectas ET y BF son cruzadas o alabeadas. ¿Está bien? Y dice que la distancia entre ellas equivale a la longitud de FB. Muy bien. ¿Está bien? Eso es lo que dice. Ya, muy bien. Entonces dejémosle ahí un ratito. Dejémosle ahí. Ya, ya sabemos ubicado al baricentro. ¿Está bien? Es el baricentro. Ahora, escúchame. ¿Es necesario trazar en el triángulo HGB a la otra mediana? No. Mira, si tú eliminas esta mediana, ¿ya? Y dices que T es baricentro, solamente menciona a este como K y al otro como 2K. ¿Dejo entender? Nada más. Ahí T viene a ser baricentro de esa región triangular BGH. ¿Te das cuenta? Y así simplificas muchos trazos que no es necesario hacer. Ya, ahora vamos al ET. Acá está ET. Esa sí nos interesa. Mira, ET y BF son alabeadas, son cruzadas. Y yo tengo que encontrar la distancia entre esas rectas cruzadas o alabeadas. ¿Cómo se hace eso? Teoría que hemos hecho ya. Mejor dicho, hemos resuelto problemas, ¿no? Mira, mire este plano que ustedes ven acá. Ya. Eso se llama plano de proyección. Entonces, para hallar la distancia entre ET y BF, tienes que proyectarlo en ese plano amarillo. ¿Así? Sí. A ver, proyecta ET. E ya pertenece al plano, falta T. Entonces tú inteligentemente, ¿qué dices? Ah, le trazo esto. Ahora, ET lo voy a proyectar, pero E ya pertenece, ahora falta T nada más. Aquí está. Le tracé la perpendicular. ¿Te das cuenta, no? Ya, muy bien. Ahora, ¿dónde está la proyección de ET? Acá lo voy a poner, ¿ya? F. Mira, acá está. Y lo voy a escribir acá. La proyección de ET
sobre el plano es F. No, F no. Otra letra, pues. Si no se confunde con la otra. A ver. Otra letra. A ver, ¿qué letra? A ver. S. S. Ahí está, mira. Es, es. Está muy bien. Ahora, ¿dónde está la proyección de la recta BF sobre el plano amarillo? Es F. Entonces, si ya tengo, la proyección de BF, que es el punto F, y tengo también la proyección ¿de quién? De ET, que viene a ser ES. ¿Qué dice el método? ¿Cómo hallo? ¿Cómo hallo la distancia entre ET y BF? Es la misma distancia entre F y ES. ¿Y qué es eso? Esa es la mitad de la diagonal del cuadrado. Por ejemplo, si el cuadrado tiene lado A, entonces, ¿acaso ES no está contenida en la diagonal EG? Sí. Entonces, ¿cómo trazo la distancia de F a ES? Trazando la mitad de la diagonal, nada más. Aquí está, mira. Ahí está. Esa es la distancia. Y esta distancia es la mitad de la diagonal. Si la diagonal vale A raíz de 2, ¿cuánto vale la mitad de la diagonal? La mitad de la diagonal es A raíz de 2 sobre 2. Entonces hay que entender, mira lo que dice. La distancia entre BF y ET, ya lo calculé. ¿Cuánto es? A raíz de 2 sobre 2. Ese es igual a la longitud de FB. Ah, qué vivo. Entonces, ahí lo hago. Mira, mira. A raíz de 2 sobre 2 es el mismo valor que BF. Es el mismo. Listo. Y ahora, como este ángulo es recto, ya puedo calcular mediante Pitágoras la hipotenusa de ese triangulito gris. ¿Quién es la hipotenusa? Es BG. Ah, ya. Entonces, BG lo puedo calcular. ¿Cuánto vale por Pitágoras? A ver, ¿cuánto será? 1, 1/2, 3 medios. Ya, sale así. Sale raíz de 3 entre raíz de 2 por A. Ese es el valor. ¿Ya? Listo. Y ahora recién le voy a aplicar la formulita para hallar el área del 8 raíz de 6. ¿De acuerdo? Entonces dices tú, el área del BGH es igual, base por altura sobre 2. ¿Ya? O lo mismo que un medio. Bueno, ya. Base por altura sobre 2. Es A, mira, HG que vale A, multiplicado por BG, que vale, a ver, raíz de 3 sobre raíz de 2 a A, o sea, base por altura, todo sobre 2.
Y todo eso vale 8 raíz de 6. Ya está. A ver, ¿qué tenemos ahí? A ver, vamos a resolverlo. A ver, se va. 16. Ya, sale el A, te sale 4 raíz de 2. Listo. ¿Qué pide? El área lateral. Muy bien, joven. El área lateral. ¿Cómo se calcula el área lateral? Perímetro, 2P se llama perímetro, de la base por la altura. Así se calcula el área lateral. Ya. Entonces dices, el área lateral. ¿Cuál es el perímetro de la base? 4A. O sea, 4 veces 4 raíz de 2. Por la altura. ¿Sí? La altura es A medios raíz de 2. Que es BF, pues, ¿no? Ya, pero como A vale 4 raíz de 2, entonces vamos a ponerle paréntesis. Sería A 4 raíz de 2. Otra vez por la raíz de 2. Entre 2. Wow. Ya, ¿cuánto sale esta nota? Ajá, muy bien, sale 64 raíz de 2. Muy bien. 64 raíz de 2. Ahí está. Mira, ¿cuántas cosas se ha repasado acá? Un montón. ¿No? Varias cosas acá. Este problema... Si bien es cierto, no es muy difícil, pero es operativo, ¿no? Pero se aprende muchas cosas acá, ¿eh? Por si acaso. ¿Ya? Seguimos, jóvenes. Vamos por acá. A ver. Veamos. Ahí tenemos. En un prisma regular cuadrangular ABCD EFGH. Cuyo volumen se desea calcular. Se ubican los puntos medios P en AB y Q en BC. Jóvenes, es punto medio, no te olvides, punto medio. Dice además PG. Se cruza con, se cortan también, ¿eh? Con EQ, se cortan en T, muy bien, también se cortan. En T, ahí te están cortando. Y el ángulo ETG de 60. Ah. Ese ángulo 60 grados. Te dan el área del EPQG. Es un trapecio isósceles, jóvenes, mira. Este es un trapecio isósceles.
el área de ese trapecio isósceles es 18 raíz de 3. Y con esas condiciones te piden el volumen de ese prima regular cuadrangular. Nótese que la base es un cuadrado, ¿eh? Ojo, cuadrado, cuadrado. Ya, empecemos por algo, a ver. No podemos de frente operar el área si no tenemos las condiciones mínimas. Para trabajar con valores enteros, voy a decir que la arista básica de ese prisma que sea 4A. Entonces, 4A por la raíz de 2 equivale a EG. Y PQ se puede calcular, es la mitad de AC. Entonces, ¿cuánto vale? 2A raíz de 2. ¿Se nota, sí o no? Claro, ahí está. Ya está. Y ahora, es trapecio isósceles, ¿ah? ¿Por qué, joven? Mira. Porque esta región triangular que está aquí pintada es congruente con esta otra región triangular. ¿Sí o no? Sí, son triángulos rectángulos. Por lo tanto, es un trapecio isósceles. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a darle utilidad a esa área. ¿Y cómo calculamos, profe? Mira, normalmente tenemos que dibujar la parte, pues, ¿no? Para que salga más rápido. Ahí está. Ya. Entonces, trabajemos. 4A raíz de 2 sería este. El de arriba, 2A raíz de 2. ¿Ya? Y listo. Solo hay que calcular la altura. Este ángulo vale 60 grados. ¿Por qué, profe? Ya tú sabes, pues, ¿no? Tú sabes que aquí, cuando eso vale 60, los otros también valen 60 grados. Y el otro en G también vale 60. Ah, ya. Por eso sale a toque, sí. Más rápido. Falta la altura. Tracemos la altura. Perpendicular. Si tú proyectas el 2A raíz de 2 hacia abajo, entonces cada pedacito valdría A raíz de 2. Mira, trázalo esto. Ah, ya, 2 a raíz de 2. Ah, ya, muy bien. Ya. Yo no necesito trazarlo. ¿Cuánto está quedando? 3A raíz de 2. Eso es lo que está quedando aquí. Y luego, en ese triángulo notable de 30 y 60, ya fácilmente puedes calcular la altura. La altura es 3A raíz de 2 por la raíz de 3. Estamos aplicando triángulo notable. 3A raíz de 6. Ahí está. Ahora sí lo voy a emplear, ¿ya? El área del trapecio, ¿cuánto dice que vale? 18 raíz de 3, ¿no? 18 raíz de 3. Pero
Eso es igual a la semisuma de bases. 2a raíz de 2 más 4a raíz de 2 entre 2, 3a raíz de 2. Todo esto multiplicado por la altura, que es 3a por la raíz de 6. Ya está. Y de aquí sale la. Ya te sale el valor de A. Si tú te das cuenta, te sale 1. ¿Sí o no? A te sale 1. Y si A vale 1, ¿cómo podría calcular la altura? Porque necesito el H. El H lo encuentro acá. Pero acá hay un triángulo rectángulo, donde obligatoriamente tengo que calcular H, mira. Entonces, si A vale 1, la arista vale 4, entonces QC vale 2. Solo falta QG, el lateral del isósceles. Y acá ya lo tengo, mira. Este es. Porque es el mismo que la otra. Pero. A ver, si A vale 1, sería 54 más 2, 56. Raíz de 56. Ahí está, raíz de 56. Y ese raíz de 56 es igual que el otro. Ahí está. ¿Y cuánto vale H ahí? 56 menos 4, 52, 2 raíz de 13. Ahí está. Ya tengo la altura, tengo el área de la base, tengo todito. Me piden el volumen. Área de la base por la altura. La base es un cuadrado de lado 4, porque A vale 1. Entonces sería 4 al cuadrado, 16, multiplicado por la altura, que vale H. Y H ya se calculó 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Por lo tanto, esto sale 32 raíz de 3. Esa es la clave de todo. Ya, vamos con el siguiente problemita. Ajá. Dice, en un prisma regular ABCDE y su paralela, su base paralela A prima, B prima, C prima, D prima, hasta F prima. Todas las primas están ahí. Dice, se traza un plano que pasa por AB y E prima, D prima. Yo le he puesto asterisco, ¿ya? Y que corta a F, F prima y C, C prima en los puntos M y N. Jóvenes, cuando tú trazas un plano, primero tienes que tener presente, AB es paralela con E prima, D prima. Paralela. ¿Ya? Entonces, dos paralelas determinan un plano. Pero ese plano va a cortar a las caras laterales, excepto a las caras que contienen a E' de prima y a AB. Ya, vamos a alucinar, ¿ya? A ver, vamos a trazar acá ese plano que pasa por AB y por E prima de prima. Acá está.
¿Qué es una región hexagonal? ¿Sí o no? Región hexagonal. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, simplemente es región hexagonal. Ya, chévere. Vamos a cambiarlo un poquito más clarito. Ahí está. Muy bien. Corta en los puntos M y N. M está aquí y N que está al fondo, en las aristas que te indican. ¿Y qué dice? Haya el volumen, no, si el volumen del prisma es 12 raíz de 3 metros cúbicos, se supone, ¿no? A ver. ¿Ya? Entonces el volumen del prisma, ¿cuánto es? 12 raíz de 3. ¿Ya? Tienes que calcular el volumen del sólido M, F' E' con N, C' de primo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a dejar de pintar esto y voy a pintar ese par de triangulitos que están ahí. Porque esto que está acá y estos son triángulos que son las bases, ¿ya? De un prisma. Perdón, un tronco de prisma oblicuo. Miren, jóvenes, acá. ¿Viste eso? ¿Ya? Entonces, ese sólido que te indica M, F asterisco, E asterisco, raíz, N, C asterisco, y D asterisco, ese es un tronco de prisma oblicuo. Triangular, por supuesto. Profe, no la veo. Y acá he preparado, mejor dicho. Aquí está, mira. Tronco de prisma triangular oblicuo. Las aristas son paralelas, pero son diferentes. Ahí están. Son aristas laterales. Arista lateral mayor. Arista lateral menor. Y la intermedia. Y acá tenemos lo que nosotros lo conocemos como sección recta. ¿Y qué es la sección recta? La sección recta es un plano triangular perpendicular a las aristas laterales. Tal como ven ahí. ¿Y cómo se calcula el volumen? El volumen se calcula así. Área de la sección recta multiplicado por el promedio de las aristas. ¿Cómo es el promedio? A más B más C entre 3. Ese es el promedio. Ahí está. Entonces tengo que usar el promedio de las aristas, ubicar las aristas paralelas y el área de la sección recta.
Veamos acá el problema. Ya tengo por lo menos las bases. Ya tengo ubicado perfectamente a las bases. Ahí están las bases, las que están pintadas. Pero esa es la que no interesa, lo que interesa es la sección recta. Ah, ya. Pero tú sabes que en la parte superior hay un hexágono regular, ¿sí o no? Claro, hay un hexágono regular. ¿Ya? Y como hay hexágono regular, se nos facilita esto. Bien, hacemos así, mira. Fíjate. Dibujemos la sección recta. Mira, joven, cómo dibujo. Esta es la sección recta. Ahí está. Ahí está. Ya, tengo que hallar el área de esa sección recta. Pero para ello, voy a asumir que la arista básica sea A. Por teoría de hexágono regular, esta vale 2A. Mira, mira. Esa vale 2A. La otra arista de arriba vale A. Y F asterisco, C asterisco, también vale 2A. Entonces ya tengo ubicado a las tres aristas de ese tronco de prisma triangular oblicuo. Ya tengo, ahí está, mira, A, 2A, 2A. Solo falta el área de la sección recta que está pintado ahí. Vamos a cambiarle de color, ya no me gusta el negro. A ver, vamos a cambiar a colorcito verde. Ahí está, mira, ahí está ese. Pero si ustedes se dan cuenta, arriba, D asterisco, teoría, jóvenes, si esto vale A, ¿cuánto vale D prima, B prima? O sea, vale A raíz de 3. ¿Sí o no? Por polígonos regulares. Y entonces, ¿cuánto vale este pedacito? Ese pedacito que te quiñe el ojo, vale la mitad de A raíz de 3. Claro. Entonces colocamos aquí A raíz de 3. Sobre 2. Ya está. Ahora falta el otro cateto, este que te queda, que está guiñando el ojo. Ese es. A ese le voy a llamar H minúsculo. H. Y tú sabes perfectamente que este también es H. Este también es H. ¿Te das cuenta? Ya. Ahora, mira, mira, chequea bien, ¿eh? Este sólido que yo puse acá es tronco de prisma oblicuo triangular. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Ya, ya estamos resolviendo ya. Mira, el volumen del prisma lo vamos a hacerlo rápido acá. ¿Cuál es el volumen del prisma? Área de la base por la altura. El área de la base es un hexágono regular y sería 6 veces el área de un equilátero. El área de un equilátero es lado al cuadrado, o sea, A cuadrado. Multiplicado por la raíz de 3. Sobre 4.
raíz de 3 sobre 4. Ese es el área del hexágono de la base. Multiplícale por la altura. H más H, 2H. Eso lo vas a igualar a 12 raíz de 3. Listo. ¿Qué pasa acá? Se va. Y solamente hay que encontrar el A cuadrado H, nada más. A al cuadrado por H. ¿Cuánto será eso? A ver. 2, 3, 4. Muy bien, 4 es. Ahora con esto ya puedo determinar el volumen de ese tronco de prisma oblicuo. Lo coloco aquí. Volumen del tronco. ¿Cuál es el volumen del tronco? Ya, área de la sección recta. Ahí está de verdecito. Su área, base por altura sobre 2. ¿Quién es la base? En todo caso, producto de cateto, pues, ¿no? Es A por la raíz de 3 sobre 2 multiplicado por H y dividido sobre 2. Ese es el área de la sección recta. Y todo eso lo multiplico por el promedio ¿de quién? Por el promedio de las aristas. Ya, vamos a, acá no quiere, ya, promedio de las aristas. ¿Cuál es el promedio de las aristas? ¿Ah? A ver, acá cuánto era, a ver, entre 2, sorry, se me ha rayado mi teclado, ya, listo, ya. ¿Cuál es el promedio? El promedio, hay que sumar, es A más 2A, más 2A sobre 3. Listo. Desarrollando, reemplazando A cuadrado H, te va a salir 12. No, no va a salir 12 sobre 3. Ajá, sí, sale así. A ver, vamos a reemplazar de frente. Ahí así. 5 tercios de la raíz de 3. Listo, joven, esta vez. Ese es el resultado. Ya listo. Vamos con la número. Estamos terminando ya, jóvenes. Número 16. Ahí está. Ah, no, la 16 se repite. Entonces la 17. Ya verifiquen, ¿sí? Ya. Vamos con la 17. En un prisma regular cuadrangular A, B, C, D, E, F, G, H, las aristas de H, C, G, B, F se ubican los puntos P, Q, R. P está ubicado en D, H. Q está ubicado en C, G. Y R está ubicado en BF. Ya, ¿qué más? Tal que EP, PQ más QR más AR es mínimo. O sea, esta suma de longitudes es mínima. ¿Qué más? El ángulo EPQ mide
120. Ahí está. 120 grados. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ahí vale 8. Es la arista lateral o la altura. ¿Ya? Ahí es el volumen del prisma regular cuadrangular. O sea, la base es un cuadrado y la altura del prisma es 8. Entonces, si te piden el volumen, solo tienes que hallar la arista básica. Ese es todo. Y el volumen es área de la base por la altura. Pero cuando te hablan de EP más PQ más QR más AR, es mínimo. Jóvenes, cuando una sucesión de segmentos tiene longitud mínima, es porque esos segmentos están en línea recta, son colineales. Y, pero, profe, EP, PQ, QR y AR están en caras distintas. Como están en caras distintas, tienes que desarrollarlo. Ahí está el desarrollo del costado. ¿Ya? Entonces, esa línea quebrada de color rojo me representa, al fin y al cabo, la diagonal, porque tiene que estar en línea recta. Y si quieres saber dónde está P, P se encuentra en DH, acá está PH. ¿Dónde está Q? Q se encuentra aquí. ¿Y dónde está R? R se encuentra aquí. Ah, ¿te diste cuenta? Y el 8, que es la altura o la arista lateral, se mantiene constante. 8. ¿Está bien? Ya, listo, profe, ya. Chévere. Entonces, ten en cuenta lo siguiente. Como es un cuadrado, estas son las aristas básicas. Y obviamente, te tienes que dar cuenta que estos cuatro segmentos por una sucesión de base media son iguales. Claro, son iguales. Por eso lo que sucede acá, mira, este es igual que esta, igual que esta, igual que esta. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Ya? Muy bien, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Acá es 90. ¿Está bien? Aquí también 90. Ya, entonces, ¿cómo calculamos la arista? La arista de la base lo calculamos así. Mira, ahí está. A, A. ¿Ya? Chequea. Este triangulito que voy a pintar por un momentito será congruente. Voy a hacer un artificio para acá, para que ustedes me entiendan. Mira. Estoy trazando una perpendicular. ¿Ya? Ya. Este triangulito que estoy pintando es congruente con el de abajo. ¿Por qué, profe? Si te das cuenta, esa perpendicular que tracé es A. ¿Sí o no? Claro, entonces son congruentes. Son congruentes. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente acá. ¿Ya? Hagamos lo siguiente. Vamos a llamar, a ver, B, a este pedacito, y como es congruente al otro, este vale B y este vale B. ¿Está bien? Ya, listo, profe, ya, chévere. Ya, entonces vamos a despintarlo porque solamente quería saber que son congruentes. Ya. Ahora, ¿cuánto vale esa bolita? Por Pitágoras entre A y B y la bolita. Sale raíz cuadrada. ¿Ya? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada.
Ah, pero se puede calcular acá, mira, joven. Ah, ya entendí. Escúchame, este 8 se puede dividir. Ya me di cuenta. 4, aquí es esta, base media. Y por una sucesión de bases medias, este es 2. Ah, ya. ¿Y el otro cuánto vale? 6. Entonces, ya no le pongo B, ¿qué le voy a poner? 2. ¿Te diste cuenta, no? Y acá no le pongo B, le voy a poner 2. Y acá también, 2. Ahí está. Ya sale más fácil, joven, mira. Aplícale Pitágoras, mira A y 2 para allá la bolita. Por Pitágoras, raíz cuadrada de 2 al cuadrado 4 más el cuadrado de A. ¿Está bien? Ahí está. Ahí está. Entonces, si tú trazas EQ, estás formando un triángulo isósceles archiconocido. ¿Te acuerdas? K, 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 K. 120, este vale K raíz de 3. Pero ese K vale raíz de 4 más A cuadrado, entonces no hay problema. ¿Cuánto será entonces el otro? El otro será raíz de 3 por la raíz de 4 más A elevado al cuadrado. Eso es el valor de EQ. Mira EQ. Ah, ya. Listo. Ya, profe. Y ahora, ¿cómo encontramos el A? El A lo vas a encontrar así. Ubícate en la base. Traza eje. Recto acá. ¿Cuánto vale eje? Es la base cuadrada. Ya puedes calcularlo, pues. Es a raíz de 2. Ahí está. A raíz de 2. Ya te salió el problema. ¿Dónde? En triangulito eje Q. Le aplicas Pitágoras. ¿Ya? Hipotenusa, de frente a esta hipotenusa al cuadrado sería 3 paréntesis 4 más A cuadrado. Muy bien, joven. Y eso es igual a la base eje, que es A raíz de 2 elevado al cuadrado, 2 A cuadrado. Ahí está. Más el cateto QG, 2, 4 elevado al cuadrado, 16. Ya está. A ver, ¿cuánto sale esto? A ver, vamos a ver. Ya 12. Oye, sí, 4. 2. Sale 2, sale 2, sale 2. Sale 2. Ya, ¿qué te piden? El volumen del prisma. Volumen del prisma. Muy bien. ¿Eso qué es? Área de la base por la altura. ¿Cuál es el área de la base? Si A vale 2, 2 al cuadrado, 4. Y la altura, 8. ¿Cuánto sale esto? 32. Y ese que es la respuesta. Ya, listo, jóvenes. Estamos terminando ya. Falta poquito. Vamos con la 18. ¿A dónde están los sobrevivientes ahí? Muy bien, Eduardo, bien, Zucaray, de la Cuba, Amán, con
Otera, Camán, muy bien, ¿eh? Futuro los cachemos, muchachos. Está Romero también. Mira, normalmente cuando yo me preparaba, el ciclo empezaba con 35 alumnos. Una no alumni, me la acuerdo, de quinto de secundaria. 35. Todos entusiastas, todos mentalizados en que van a ingresar a la U. Y adivina con cuánto terminamos. Solo terminamos 6. De los 6, postulamos y yo no ingresé. Ingresaron todos menos yo. Ese fue mi primera vez. Al siguiente, ya venía otra camada de alumnos. Ya yo era el men ahí, pues. Ya destrozaba con todos los problemas. ¿Ya? Entonces, ya pues no, ya me tocó ingresar. Pues. Y también ingresamos 5 o 6. Así es, muchachos, tienen que darle duro nomás. Paciencia. ¿Ya? Bien, vamos con este problemita, a ver. En un ortoedro regular, ¿qué es un ortoedro regular? Ortoedro es un paralelepípedo, es una caja rectangular. Cuando dice que es regular, ya se vuelve cubo. Estamos hablando de un cubo. Cuya arista mide raíz cuarta de 6. Yo le voy a llamar A la arista. Es un cubo, ojo, un cubo. ¿Ya? Y un plano que contiene a una de sus diagonales. A ver, tracemos una diagonal. Ya listo. Un plano que contiene a una de sus diagonales que interseca a 2 aristas laterales. A ver. En todo caso, podemos decir así. Se traza un plano que contiene a una de sus diagonales que corta a 2 aristas laterales. Ya. Jóvenes, cuando tú trazas un plano secante a un sólido, hay que tener un principio bien claro. Acá está, mira. Te lo voy a decir, ¿ya? Mira, chequea. Si tiene 2 planos paralelos, mira lo que hay que hacer acá. Estos planos son paralelos. Ahora, si tú vas a trazar un plano que corte a esos 2 planos paralelos, ¿ya? Las intersecciones son paralelas. Las intersecciones son paralelas. ¿Te das cuenta? Ahora, tratándose de un cubo, entonces dice que hay que trazar un plano que corte a 2 aristas laterales. Ya, vamos a imaginar que corte a la arista AB. ¿Está bien? Y corte a otra arista, ¿ves? CD, está por acá. ¿Entiendes? Ahí está. ¿Cómo sería un plano que corte AB y CD, que contenga la diagonal? Sería así, mira. Ahí está, ese es el plan. Profe, ¿es un paralelogramo? ¿Usted qué opina? Sí, es un paralelogramo. Porque según la teoría de rectas y planos, cuando un plano es secante a 2 planos paralelos, las intersecciones son paralelas. Es un paralelogramo. Y esa diagonal divide a ese paralelogramo en 2 triángulos equivalentes. Te dicen, haya el área mínima de la región cuadrangular. Ahí está la región cuadrangular.
que determina el plano secante en el interior del ortoedro. Hay que hallar esa área, pero que sea mínima. Muy bien. ¿Y cómo hago para que sea mínima? Entonces, como la diagonal es constante, y la diagonal de un cubo, ¿cuánto vale? A raíz de 3. ¿Sí o no? Arista raíz de 3. Ahí está. ¿Y cuál será este valor de la altura? Porque yo necesito la altura. ¿Te das cuenta? Necesito el valor de la altura. Pero para que haya el área mínima, esa altura tiene que ser mínima. ¿Por qué? Porque la diagonal es constante. ¿Te das cuenta? Mira, por ejemplo, si tú mueves esto, vas a tener altura mínima y máxima. ¿Dónde estará la altura mínima? Tú dirás, ¿no? Ojo, tiene que ser paralelogramo. ¿Dónde estará la altura mínima? ¿Ah? Ese es el detalle más importante que hay acá. Entonces, para que sea mínima la altura, joven, acá también tiene que ser perpendicular. ¿Por qué? Porque AB y la diagonal son rectas alabiadas. Y si es perpendicular acá y acá, H es mínimo. Profe, ¿pero cómo consigo eso? Fácil, pues. Mira, para eso se estudió rectas y plano. Chequea acá, mira este plano diagonal. ¿Viste? Ya. AB es paralela a ese plano celeste. ¿Sí o no? Paralela. ¿Y cómo encuentro H? Traza la diagonal de la base. Trázalo. Ah. Entonces, acá abajo es recto. Sí, es recto. Entonces, para tener el H mínimo, entonces, esa línea que es la mitad de la diagonal tiene que ser paralela con H. O sea, acá será perpendicular si al proyectar esto también es perpendicular acá. ¿De acuerdo? Solo así H será perpendicular a la diagonal roja y a la arista AB. ¿Y cuánto vale la mitad de la diagonal de un cuadrado? Fácil, pues. A raíz de 2 sobre 2. Ese es. Ya. Entonces, tú quieres hallar el área del paralelogramo. Vamos a llamarle paralelogramo PQRIS. Jóvenes, debe ser paralelograma. Tengan cuidado, no es cualquier región cuadrangular. Entonces, vamos para acá. Lo que piden, pide área de la región paralelográmica PQRS. ¿Y eso cómo se halla? Es dos veces el área del triangulito PQR. ¿Está bien? Listo, ya salió.
cómo hallas el área del PQR. La base es PQR, a raíz de 3, por la altura H entre 2. Entonces dividimos, a ver. A raíz de 3, a raíz de 3, multiplicado por la altura H, que vale a raíz de 2 sobre 2. Y todo esto entre 2. Ya, listo. ¿Alguien me dice la respuesta? A ver, ¿qué están cantando ya? Happy Verde. A ver. A cuadrado. A cuadrado. Sí, sale A cuadrado. Ya, A cuadrado. Raíz de 6. Sobre 2. Pero la arista vale raíz cuarta. ¿Y cuánto sería esto? A ver, A cuadrado, raíz de 6 por raíz de 6 entre 2. 3. Muy bien. Esa es la clave del problema. ¿Está bien? Ya. Listo, jóvenes. Yo creo que ahí no vaya. Si hacemos un ejercicio, me voy a pasar por lo menos 10 a 15 minutos. Ya, mucho grave. Ya faltan 3 minutos para terminar. Listo, muchas gracias. Ya. Sigan para adelante, muchachos. La uni no es fácil, pero tampoco es difícil. Ya llegará su tiempo. Falta poquito nada más. Gracias, cuídense. Chao, Jesús. Nos vemos.